saludo para los pregoneros. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva video información más a este su canal Pregoneros. El día de hoy, jueves 14 de septiembre del año 2023, vamos con información Pregoneros, pero antes, si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información. Lo volvió a hacer la analista política Renata Turrent en... pues como invitada ya de forma ya más frecuente en este programa con Leo Zuckerman. Y ahí presente estuvo ni más ni menos que Denise Dresser, que está muy ardida porque la doctora Claudia Sheinbaum ya está trabajando, ya está coordinando a todo su equipo. Y todo lo que mencionen acerca de Claudia Sheinbaum, cómo le arde en todo su ser a Denise Dresser. Vean de qué manera intenta desprestigiarla, intenta hacerla de menos. Ella que siempre ha dicho que es una calca del presidente Andrés Manuel López Obrador, que él le ordena todo. Vean de qué manera Renata Turrent la pone en su lugar y hasta Leo Zuckerman ya no aguantaba porque a todo le decía que no. Denise Dresser, vamos a escucharlo. Claro. Si López Obrador es popular y pues hace bien campaña y ella no lo hace, pues no está mal. Digo, aquí lo que se importa es ganar, ¿no? O eso me dijeron a mí. Y lo que ella tiene que hacer es evitar caer en las encuestas. Ella debe simplemente evitar los errores porque lleva 15 puntos de ventaja. Sí, sí, ella es la favorita, ¿no? Para ganar. A ver, ¿cómo ves tú? Bueno, yo no estoy de acuerdo en que ella se presente como independiente. A lo que yo me refería en sus momentos del CEU es un poco más bien esa dirigencia, ¿no? De conducir, de negociar. Exacto, de conducir, buscar la unidad que también en ese momento se necesitaba. Yo en ningún momento creo que Claudia Sheinbaum conciba la política como una cuestión individual, sino una cuestión colectiva en la cual ella tiene coincidencias profundas con el presidente López Obrador, que no niega ni esconde. Y es por eso que eso explica por qué el movimiento está con mayoritariamente está con ella. Creo que hay ciertas diferencias. No, en la mesa de ayer me parece se hablaba un poco como del manejo de la pandemia. Doy otro ejemplo. A pesar de que Claudia Sheinbaum fue a la que se le encomendó, por ejemplo, poner el segundo piso, en realidad ella es la primera jefa de gobierno que no hace más segundos pisos y que ese dinero lo invierte en otros tipos de transporte público, ese cable bus, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sí creo que hay, por supuesto, diferencias. Violeta ayer decía esta cuestión de los técnicos, etcétera. O sea, por supuesto que las hay, pero la base ideológica, la soberanía, el por el bien de todos, primero los pobres como eje de gobierno, el tema de la universalización de los programas sociales, que ya Luis lo hace aquí con Mi Beca para Empezar, eso por supuesto que hay una afinidad política. O sea, lo que podemos esperar con ella es más de lo mismo. Más de lo mismo en las bases del obradorismo, absolutamente. Pero sí creo que hay alguna... Esa frase que ella usa, que tú retomas de continuidad con sello propio, me parece que... Que ya no lo usa. Ya no lo usa, pero me parece que conceptualiza bien lo que ella quiere hacer. Como que agarró el del segundo piso más que el del sello propio. Sí, ¿no? Sí, que para los... A mí me parece que para los capitalinos es muy, muy visual y tiene sentido, pero para el resto del país quizá el sello propio tenga más sentido. Sí. A mí, en lo absoluto, me parece que el candidato vaya a ser López Obrador. Sí creo que esta entrega del bastón de mando es un símbolo, pero que viene acompañado de un retiro. Hoy estuvo tremendo otra vez el presidente. Hoy que retomó las conferencias mañaneras, pues otra vez en campaña, tirándole a Xóchitl, ¿no? Ensalzando a Claudia. En fin, es lo que mejor le sale al presidente. A ver, y el presidente va a estar en la boleta por última vez sin estarlo, ¿no? López Obrador, con su plan C, es su forma de él estar en la boleta rumbo al 24 por última vez, sin necesidad de estarlo literalmente. Eso no significa, sin embargo, que él sea el candidato. Simplemente él está haciendo una propuesta que la está llevando a la arena pública, de decir, yo creo que este es el camino, parte del camino que el obradorismo debe seguir de manera transaccional. El plan C, lo que viene adentro del plan C. A ver, Denise. Que me hace mucha gracia cómo las propagandistas de Claudia Sheinbaum están en una situación imposible. Porque tienen que decir, por una parte, que sí es diferente de López Obrador, pero no tanto. O sea, y con eso tratan de
tener su pastel y comérselo también. A ver, yo sí voy a subrayar aquello en lo que hace... ¿Pero qué otra estrategia sería posible? No, es que no le queda de otra a Renata ni a las demás. A ver, yo sí voy a subrayar lo que es más de lo mismo y lo que es preocupante de más de lo mismo. Ahora que subrayan sello propio, es que es científica, es que es bióloga. A ver, durante la pandemia no tuvo una estrategia diferente. Tan es así que pospuso el semáforo rojo en ese diciembre, el peor de la pandemia. Pero sí cerró la Ciudad de México contra lo que quería López Obrador. Sí, pero cerró la Ciudad de México, sí. Leo, déjame recordarte, dos semanas después en las que época murieron miles de personas. Pero sí hubo una diferencia con el gobierno federal. Digo, tú sabes. Bueno, se enfrentaron. Está clarísimo que hubo un enfrentamiento entre el jefe de gobierno y el presidente. A ver, yo no estoy tan segura de eso. Ella le filtra datos de cómo llevan mal la pandemia al New York Times, pero en muchos sentidos sigue haciendo lo mismo. Sí, usa cubrebocas, pero no enfrenta, o sea, trata de escabullirse para no buscar, para eludir esa confrontación en torno a un tema que era de vida o muerte. Segundo, ya están diciendo que Claudia, la superfeminista. A ver, nunca habíamos marchado en esta ciudad y que las feministas nos gasearan, que ella apoyara un gobierno que ha destruido las estancias infantiles, los refugios para las víctimas de violencia doméstica, los recortes brutales a los programas de género, que salió a decir que las que pintaban monumentos eran provocadoras. O sea, e incluso en esa entrevista famosa con El País, dijo que el feminismo había que subsumirlo a la agenda de la Cuarta Transformación. ¿Qué era la postura del López Obrador? Sí, o sea, me reitero, ¿cuál sello propio? Están resaltando que es una gran científica. Una gran científica jamás hubiera permitido el uso ilegal de la ivermectina en esos kits que se repartieron a más de 100,000 familias en la Ciudad de México, una sustancia que no era usada para tratar el COVID y a la cual no se les pidió su consentimiento, lo cual es una violación ética mayor en México y en el mundo. O sea, en suma, lo que tú estás diciendo es, no tiene una personalidad propia. Claudia. No, y una última imagen, Claudia, la célebre ecologista, aplaudiendo la refinería de Dos Bocas con su sombrero, no sombrero, su casco. Y más allá de estos ejemplos que he dado, que estoy dispuesta a seguirlos debatiendo, el presidente ya amarró a Claudia por tres vías, y cito la gran columna de Emilio Lezama, la amarró con la revocación del mandato. Uh-huh. A los 4 años, si ella se sale del huacal, ¿qué va a suceder? Él tiene la posibilidad de convocar a su gente a las calles y exigir la revocación del mandato. Si ella decide ir en contra de la agenda petrolera del gobierno. Segunda forma de amarrarla, vía la militarización y el ejército. ¿Qué margen de acción va a tener Claudia para revertir un montón de cosas que han metido a este país en el hoyo cuando ya hay tantas actividades en manos del ejército? ¿Y tercero? Tercero, el presupuesto. El presupuesto que ya lo hemos visto, es un presupuesto que tiene enormes partes ya designadas a cosas que ella no va a poder cancelar, empezando por Dos Bocas, por la refinería. Dos Bocas, ¿en cuánto va? Ya creo no, que va, sí, va a ser cinco veces más es del costo locura. Inicial. Sí. No, el Tren Maya, cinco veces más. La refinería va creo que al doble. Sí. Y bueno, pues, tercero, lo que se está gastando ya en pensiones. Muy bien, o sea, a ver, entonces... Bueno, yo coincido contigo. Yo creo que Claudia Sheinbaum en la vida ha mostrado ser otra cosa que no sea parte de un movimiento, insisto, no como una cuestión individual, sino entiende la política de manera colectiva. Y la más López Obradorista de los López Obradoristas, ¿no? Pues así ganó. Y sí coincido con Pablo en que Claudia Sheinbaum podría consolidar el proyecto del presidente López Obrador. Sí. Pues y por eso fue tan exitosa en su campaña interna y por eso es tan exitosa con el obradorismo. Por supuesto que eso
lo creo perfectamente. Ahí me parece que hay una discrepancia en cuanto a ver una parte de ella como socialdemócrata, etcétera. Simplemente creo que quien alaba esta parte que es científica no es mi caso, creo que es una característica suya que no se le puede negar. Pero creo que lo más importante de Claudia Sheinbaum es los resultados que ella dio en la Ciudad de México. Y de aquí ligo un poco para tratar de contestar, no puedo contestar todo, pero sí. Me interesa contestar la parte del feminismo y cerrar con lo de la revocación del mandato. Por cierto, esto del feminismo yo creo que tendremos que hacer una mesa con solo mujeres, y yo nada más aquí moderaré, porque sí es un buen tema. Yo es creo, un buen ¿no? tema. ¿Qué tan feminista es o no Claudia Sheinbaum? Pero en fin. Sí, más allá de catalogarla si ella es feminista o no es feminista, yo me centro en los resultados que ella dio en la Ciudad de México. No hay una entidad federativa que tenga mejores resultados en materia de género, que tenga más políticas públicas en materia de género que la Ciudad de México. El asterisco 765, que es este teléfono que puedes llamar violencia de género, las lunas en todas las alcaldías, hay 27, la disminución de feminicidios de 27%, que no sucede en otros estados, 700 kilómetros de senderos seguros, abogadas de las mujeres en todos los MPs, los pilares que benefician mayoritariamente a las mujeres, vaya, no hay duda, y además no es nuevo. Ella tiene su tesis de licenciatura, era ayudar a las mujeres en Michoacán a que las estufas no, bueno, ellas tenían leña, ¿no? No es algo que empezó aquí, pero que sí tiene políticas públicas que creo que no se pueden escatimar. Pero haremos y esa mesa, ¿eh? Haremos esa mesa. Y hacerla. No profundizo más. Y cierro nada más diciendo que la revocación de mandato, precisamente, no coincido en que es una herramienta que el presidente López Obrador podrá usar a su gusto, sobre todo no dentro de aquí que llegue el momento de la revocación de mandato, quién sabe qué pasará, faltan 5 años para eso, pero que el beneficio y la importancia de que hubiéramos tenido ese ejercicio de la revocación de mandato, que se trató de desprestigiar, desmovilizar, etcétera, pero que era necesario para una democracia el hecho de tener la pedagogía, decir cómo se hace no es lo mismo que te digan así, aquí está en la ley, fíjate, y tienes el derecho constitucional de echar a tus gobernantes. No, es muy distinto a que todos hayamos, o mucha gente, hayamos millones, hayamos participado y sepamos cómo se hace. Y entonces, en caso de que Claudia Sheinbaum no siga o traicione la voluntad popular, que en nuestra Constitución la soberanía recae en el pueblo de México, está la herramienta democrática y pacífica de la revocación de mandato, y creo que eso es algo que tendríamos que estar felices de un lado o del otro. En cualquier caso, Renata, es muy claro que todavía no queda claro qué es eso del sello propio o qué es eso del segundo piso. ¿Estás de acuerdo? Está como todavía en proceso de definición, tan es así que causa debate, causa polémica. Bueno, no, ella no puede dar propuestas ahorita legalmente, pero por ejemplo, doy un ejemplo. Uh-huh. Mi beca para empezar aquí en la Ciudad de México probablemente vaya a ser, ella obviamente no lo puede decir, pero en su libro pregunta en una de las entrevistas que le hace Arturo Cano, ella hace la pregunta a Pablo Gómez y a Raquel Buenrostro de cuánto necesitaría, son 300,000 millones de pesos, para universalizar una beca como la que existe constitucionalmente en la Ciudad de México a nivel federal. Es un buen punto, me parece, ¿no? O sea, todavía no puede ella diferenciarse o decir este es el segundo piso o este es el sello propio, pues por esta estúpida ley que tenemos electoral. Ay, sí, que no pueden decir propuestas, en fin, ¿no? O sea, lo que está diciendo Renata, a ver, esperemos, a ver. Por cierto, es que también entiendo que ya están haciendo el programa de la 4T, ¿no? El Fisgón y compañía. Que sí puedo decir. Entonces, una cosita más. No es solamente el Fisgón, es un grupo como de 13 personas. Por eso, sí, pero que hay una cuestión ciudadana, que en Morena no le llamamos así, o no le llaman así, pero que involucra, desde 2011 se hizo igual, que es muy curioso, ¿no? Sí, porque no se le concede a Morena esa consulta que era abierta al público. Por eso, pero digamos, ya están trabajando en las propuestas. O ¿no? Por lo menos el primer borrador. Denis. Me parece de una ingenuidad brutal pensar que el sello propio de Claudia Sheinbaum va a ser que se va a deslindar del presidente en temas fundamentales y va a inaugurar una versión progresista de la Cuarta Transformación. Nadie está No, perdón. Sí. Creo que muchos de sus seguidores han intentado presentarla como feminista, como científica, como lideresa con capacidades. Yo me quiero distanciar de esa interpretación simplemente mirando la evidencia. Por cierto,
todas ustedes citan estos datos de la Ciudad de México que provienen del informe de Claudia Sheinbaum. No son datos verificables, son datos que vienen del propio gobierno. Los desde, del feminismo, exacto, ¿no? Sí, sí, todo eso. Bueno, se puede ir a ver las lunas, las abogadas de las mujeres. Sí, pero a ver, ¿desde cuándo los analistas independientes hemos tomado con seriedad los datos del gobierno que usa para promocionarse a sí mismo? Bueno, el INEGI muestra lo del feminicidio. Sí, perdóname, pero el INEGI no es una institución subordinada a Claudia Sheinbaum, como sí lo son quienes diseminan la información. Por eso, pero el INEGI ha demostrado una caída del feminicidio en la Ciudad de México. Sí, pero es que, pero a ver, lo que creo que la Ciudad de México es interesante en cuanto a la reducción de la violencia. Sí, en general también. Sí, pero es porque están reclasificando los homicidios como desapariciones. O sea, la Ciudad de México tiene un índice muy alto de desapariciones. Entonces, sí, quizá hay menos feminicidios, pero ahora hay más desapariciones. Sí. Entonces, seamos cuidadosos con los datos y cuidadosos en lo que diseminamos como logros cuando esos logros son simplemente propaganda. Si te parece, lo debatimos en esa mesa sobre el feminismo. Ahora, yo quisiera cambiar el tema un poco a Marcelo Ebrard. Es que ya nos queda, ¿cuánto me queda, productor? A ver, me dice, ya no les queda nada. Sí, bueno, igual a... Bueno, a ver, último. No, igual a Marcelo Ebrard ya no le queda nada, que iba a ser en realidad mi argumento. Y coincido con Renata, ha sido una cadena de errores y de heridas autoinfligidas que van a llevar a su marginación. Sin haberlo planeado así, seguir la ruta de su mentor Manuel Camacho, que es la ruta a la irrelevancia y a la automarginación. No lo ves en MC. Quizá en MC, pero no lo veo con el arrastre que él piensa que podría tener. Yo tampoco ni siquiera lo veo en MC, porque entiendo que en MC hay muchos que no quieren, ¿no? Yo no veo que Dante le vaya a ceder control. Y además, yo con lo que digo, ¿cómo es posible que Marcelo se vaya a convertir en un candidato de oposición cuando fue una especie de vicepresidente del presidente López Obrador? A ver, hace dos meses dijo, voy a crear la Secretaría de la Cuarta Transformación y voy a poner al hijo del presidente López Obrador. Y luego, ¿cómo haces esa maroma ahora? Ya soy de oposición. No, y ¿cómo haces una campaña en contra de la Cuarta Transformación en la cual tú fuiste operador central, compra de pipas, de vacunas, el canciller multiusos? Pues ahora tiene, mis estimados pregoneros, hablando de este tema del sello propio, ¿cuál es el sello propio que tiene la doctora Claudia Sheinbaum en comparación con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador? Y solita se hizo bolas Dennis Dresser y así la tuvieron que callar, así Renata Torrent con datos duros la puso en su lugar. Porque ya sabemos que no traga en absolutamente nada a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y así quedó exhibida solita en este programa de Televisa, pues Dennis Dresser. Nos vemos hasta la próxima, mis estimados pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.